Hello, hello, welcome. Hello, hello. How are you? I'm fine, thank you. Hey, Fátima, Raquel, Raúl, Estela, welcome. Welcome to the class. Okay, let's start immediately. I will show you the review of the WH questions today, right? Review, repaso, right? WH question, right? Good evening. Good evening. Welcome, Raul. It's a pleasure to see you. Okay, let me share this with you. Here we are, right? Listen to the audio, please. Listen to the audio. Page 52, exercise 4, grammar focus. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Okay, now repeat after me, please. Talking about where, right? Donde? Where do you work? Where does he work? Where do they work? Now, repeat, please. You're going to repeat using what? What? El qué? Cómo? No, sorry. El qué? Qué cosa, right? Now, listen, please. Repeat after me. Repeat after me. What do you do? What does he do? What do they do? And how do you like it? Means, te gusta o no te gusta, right? So he says, repeat after me, please. How do you like it? How does he like it? How do they like it? Okay, now we have this. Conversations, we finished this yesterday. We did it yesterday, so let's repeat after me the conversation. Please, repeat after me. Conversation one, please pay attention. What does your sister do? Come on, repeat, repeat. My sister, she's a nurse. How does she like it? How does she like it? It's difficult, but she loves it. It's difficult, but she loves it. Conversation two, repeat, please, repeat. Where does your brother work? In a hotel. He's a front desk clerk. He's a front desk clerk. Oh. How does he like it? He doesn't really like it. Okay, now. For the next conversation, give me a second here. Oopsie. Just give me a second. I will open this. Okay, here. Now, please, conversation three. Repeat after me, please.
How do your parents like their jobs? How do your parents like their job? How do your parents like their jobs? Oh, I guess they like, sorry. Oh, I guess they like them. Like them. Oh, I guess they like them. I don't remember. I don't remember. Where do they work? In an office in the city. In an office in the city. Conversation four, repeat please. What do you do? I'm a student. I see. How do you like your classes? How do you like your classes? They're great. I like them a lot. I like them a lot. Okay. Now, this is the review. Now we're going to review the structure of the information question, sorry. Just give me a second here, right? Look, the information questions are compound by WH question words like what, where, how, etc., etc., right? The auxiliary. In simple present, we have, for example, do and does, right? Do and does. And the subject, the verb, and the complement. When do they go? When refers to time, right? Do is the auxiliary for they. They is the subject. And the verb in this context is go, right? Okay, then the second question is what, el que, right? Que, what? The auxiliary is does because we have he like a subject, right? Then we have the subject he, the verb like, and the complement to it, right? So this is the structure of the information question. Here, remember, we have four elements. Four elements. Element number one. WH question. Element number two, auxiliary. Element number three, subject. Element number four, verb. Question word, auxiliary, subject, verb. Question word, auxiliary, subject, verb. The complement is supplementary, or you know, sometimes yes, sometimes not, right? But you know, the four parts are very important. So today we are going to work to make a lot of WH questions. Vamos a trabajar haciendo un montón de information questions, ¿verdad? Hoy sí van a quedar empapados. Van a decir usted hasta aquí de WH word, WH question, right? Pero vamos a terminar y van a entender todito, ¿yes? Okay, now here we have some of the words we use. Remember, this is the review, right? Estamos repasando ahorita. Estamos en el repaso. Review. What, para cosas. Where, para lugares. When, para tiempo. Who, para personas. Why, para razón o motivo.
How, para manera, tamaño, forma, temperatura, etc., etc., right? Edad. Which, para opción. Whose, para posesión. Y whom, como objeto, right? ¿Quién, pero como objeto? Okay, este who es para personas, pero es como sujeto. Y este whom es para personas, pero como objeto, ¿verdad? Ok. Y ahí tenemos los auxiliares. Do is for I, you, we, and they. And does is for he, she, and it, right? Ok, este es el repaso. Ahora vamos a pasar la asistencia. Ok. Doing. Present, teacher. Estela Verali. Present, teacher. Fátima. Present, teacher. Irving. Present. Ariel. Present. Josué Adán. Ya no está Josué. Present. Ah, Josué, sorry. Josué, hey, hello. Hello, teacher. Ya me estaba poniendo triste que no había conectado, Josué. ¿Qué había pasado? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Solamente el celular que tenía problemas. Ah, bueno, pues ya estuvo, ya lo reparamos. Se supone que sí. Ok, porque lo escuchamos perfectamente, Josué. Bueno, gracias. Okay. I'm happy to see you. Me alegro mucho verlo. Okay. Carla. Carlita. María. María no se ha conectado todavía. Let me see. María. No, right. Ya va a aparecer por ahí, espero. Noé. Tampoco se conectó a Noé. Bueno, vamos a ver qué pasa. Raquel. Present. Espero que haya sido mejor, Raquel. Gusto de verla. Ok, Raúl. Gracias. Ah, you're welcome. You're welcome. Raúl. Present, teacher. Tatiana. Present. Walter. Walter. Vamos a ver, Walter, le sigue fallando el micrófono. Walter, hello, ¿me escucha? Ya se desconectó, lo acabo de ver a Walter. Ok, bueno, espero que se logre conectar. Good. So, let's start with the exercise. We're going to work in groups. Vamos a trabajar en grupos ya, right? We have a lot of material. Tenemos bastante material este día, así que quiero que avancemos rápido. Aquí estamos. Good. Now, make the screenshot, please. Hagámosle una captura de pantalla a este ejercicio, por favor. Ah, ya que... Walter. Walter, hello. Vamos a tomar asistencia, Walter. Presence ahí. Walter. Present. Okay, good. Present. Thank you very much. Para dejar constancia ahí, ¿verdad? Ok, vamos a tomar una captura de pantalla de esta página. Está en el grupo de WhatsApp también. En el grupo de WhatsApp. Ok. Next one. Siguiente. Screenshot, please. Capture pantalla. Repito, si no lo pueden capturar, pues ahí está en el grupo de WhatsApp también. And finally, el último. Okay.
This is the last one. Este es el último que vamos a hacer. Entonces vamos a comenzar en este orden, con este ejercicio. Y de ahí terminamos esta parte con esto. Y estas son más generales. Este es de familia, ¿verdad? En cambio que este y este se refiere a what, where y how. How do they like it, right? Lo mismo que estuvimos viendo ayer. Vamos a hacer ejercicio acá. Ok, esta vez no vamos a escribir. No vamos a escribir. Solo si quieren, para avanzar, copiar solo la respuesta, ¿verdad? O la vamos a hacer juntos, en cada grupo, ¿sí? Solo ir respondiéndola, haciendo la pregunta y que todos estén de acuerdo en cuál es la correcta, ¿verdad? Y de ahí pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente. Lo vamos a hacer lo más rápido posible, ¿ok? Teacher. Yes. Perdón. No la encuentro en el grupo de WhatsApp. No está en el grupo de WhatsApp. Espérenme, me recuerdo que lo mandé. Ah, sí, aquí están. Aquí están. Déjenme mostrarles para que vea, quizás no le han cargado todavía a usted. No, teacher. Ahí están, miren. ¿Qué será? Déjeme ver, ¿no lo ha mandado otro grupo? No, es el grupo de nosotros. Sí, sí está, teacher, pero no es la misma, ¿no? Déjeme ver. Por lo menos la que nos ha mostrado ahorita en pantalla, que le tomáramos captura, no es esa. No es la misma, o no sé si se ha equivocado de pantalla. En pantalla tenemos lo del libro todavía. Va, veamos si son las mismas. Déjeme ver. Ah, que están al revés. Es decir, esta aparece primero, miren. Después, yo le puse for tonight's class, le puse para esta noche, ¿verdad? Pero después agregué estas dos. Ah, permítame. Esta sigue, ¿ve? En el grupo. Y por último... Perdón. Teacher, es que está, todavía no estamos viendo lo que está presentando, sino que la pantalla. Está mostrando otra pantalla. Excuse me. Perdón, sorry. Qué bueno. Ay, aprendieron. Solo malo aprenden, ¿verdad? Ok. Perdón. Es que como yo... Ahí está. Estoy navegando en mi computadora y creo que ustedes están viendo todo, ¿verdad? Perdón. Que ahí estamos, ¿verdad? Es que las mandé en este orden. Mandé primero esta. Uh-huh. Y yo diciéndole, hagan captura de pantalla. I'm sorry, las disculpas del caso. Ah, o sea que la captura de pantalla era esto, ¿no? Esta, era la sí. Ah, ok. Así sí. I'm sorry. Sí, yo por eso decía una, dos, tres y la misma. ¿Y por qué la misma? Si no cambia nada. ¿Qué pasa con el teacher que no mueve la pantalla? I'm sorry. ¿Qué oso? El oso de la noche, ¿verdad? Okay. Ok, hoy sí capturemos esta. Hoy sí, ¿verdad? Sí, estoy seguro que la están viendo. Ajá. Pero cuando algo... Ah, thank you, Raquel. Sí. Thank you por el apoyo. Gracias. Teacher, okay. Yes. Esa es la misma que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Y que la 7 al final ya no la completamos. Ah, pues sí. Sí, es que están al revés aquí, ¿verdad? Esta es la que quiero, ¿eh? Ah. Esta es, ¿eh? Ok. Pero es la misma que está en el grupo de WhatsApp, miren. Esta que les estoy enseñando es la misma del WhatsApp. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Vaya. Y después de esa aparece esta. Esta aparece. No sé si la alcanzan a ver. La voy a poner así para. Ah, ok. Uh-huh. Esta aparece. Y por último, aparece esta, la última que aparece, ¿sí? Sí, ya me manda. Gracias, Raquel. Ya queda registrado en el grupo El Oso. Gracias.
Y aquí Dubi me pone también. Ajá, sí, es la misma que les estaba mostrando. Sí, perdón. Pero hoy sí, tomémosle. Se la voy a poner en el orden que quiero que me trabajen. Esta sería la primera. Háganle, hoy sí, háganle captura de pantalla, por favor. Siguiente. Esta es la segunda que quiero que trabajen. Captura de pantalla, por favor. Y esta es la última. Esta es la última que vamos a hacer. ¿Ok? Si no lo alcanzan a terminar, lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Ok, very good. Vamos a hacer tres grupos, right? Hoy sí vamos a, apunten si quieren qué grupo están para que no nos perdamos. Perdón, discúlpenme. Ya me equivoqué aquí otra vez, no sé qué me pasa esta noche. Volver a crear, dice. Ok, hoy sí. Hoy sí. Grupo número uno, group number one. Ariel, Irving, Carla y Walter. Group number one. Group number one. Ariel, Irving, Carla y Walter. Group number two. Duwin, Raquel y Raúl. Duwin, Raquel y Raúl. Group number two. Group number two. Now, group number three. Fátima, Estela Veralí y Tatiana. Tatiana, Estela, Fátima. Group number three. Group number three. Okay? Good. Now let's do it. Let's work. Fátima. Hello, Fátima. Ok. Soy de hacer mi teléfono. Ah, ok. Vaya, entonces individuales, para que ahí los vayamos viendo. En el primer ejercicio. Ah, gracias. Ay, sí. Yo no lo puedo compartir porque yo estoy desde una tablet, entonces no puedo. Igual. Vaya, pues. En el primer ejercicio, ok. Where does your brother work? Alguien, pues, me puede ir contestando para que participemos todos. Sí. Sería literal la verdad. Preguntar sí. Cómo, a dónde trabajan ellas. Pienso que va. Es what do, no sé si es your o they. No, es que el primero está haciendo. La primera. Ajá. Si quieren para comenzar desde el primer y aprovechar de pronunciar un poquito. Ah, el primero. Uh-huh.
Bueno, empecemos otra vez. Where does your brother work? My brother, he works in apartment store. What does he do? He works in the shoe department. He is a salesperson. Okay. Okay. En el número dos sería, what do Kelly and Pam work? No sé qué dicen ustedes. What do Kelly and Pam? What do Kelly and Pam? No sería what do they work? También what do they do? Sí, vea, what do they do? Kelly and Pam, ajá. ¿Será así? What do they do? Uh-huh. What do they do? Sería work, verb. What do they work? Oh, what do they work? No, porque dice que Kelly y Pamela son enfermeras. What do they do? Uh-huh. What do they do? Works. Algo así, no. What do they work? What do they... Yo creo que está... Porque dice que son enfermeras y ellas trabajan. Y ellas trabajan juntas también, es como complemento. Eso no se lo están preguntando, pero como que él le dice, ve. Mm-hmm. What do they do? Sería como que a qué se dedican ellas. Ah, what do they do? Entonces, pues, what do they do? La siguiente sería where do they work? Where do they work? Ajá. Where do they work? At Springfield Hospital. Where do they work? Okay. La número tres. I don't work in an office. Ajá. Where does your la número tres? Ajá. Where does she? Where does she work? Where does she work? Sería. Si quiere preguntarle dónde trabaja su hermana, algo así. Tu hija. Uh-huh. Where does your daughter work? Daughter. Mm-hmm. Sería where does your daughter work? My daughter was in an office. Mm-hmm. What does she do? Uh-huh. What does she do? Mm-hmm. What does she do? She's a accountant. La número cuatro, si quieres empezas tú, Walter. Ahí sería Weaver, porque está hablando de él y yo. Sería nosotros. Nosotros, ajá. Ajá. What else do we... Ajá. What do you... What...
do we work? Do we do? What do we do? Uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm. Yeah, and I, we fix comp. No, sería what do you do? What do you do? Pero el you en plural. What do you do? Ustedes. No, porque después contesta en we, en nosotros. Ajá. Ajá, por y eso. Yo en. Por el, ajá, por eso tendría que ser you, porque contestan con ajá. We. Sí, sí, les está preguntando a. Ustedes, ¿qué hacen ustedes? Así. Yo, ajá. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes. Ajá, ¿qué hacen ustedes? Y después decir how do you, how do you like how does you like bro? How do you like how do you like así sería a lot. Pregunta porque dicen sí me gusta nos gusta mucho. How do you yo like que sí, how, like no how, how do how you do like sí how do you like uh-huh. Sin el it al final sí how do you like. Quiero ver si le ponemos it te gusta eso sí podría ser. Porque abajo dice, we like it. Like it. Ah, like sí. It. Uh-huh. How do you like it? No. Mm-hmm. How do you like it? Excellent work, excellent work. Los dejo un ratitito. Me voy con el grupo 2. Okay. Okay. Congratulations. Continue. Compartan ahí la pantalla, la captura 2, please. Thank you. Mi hija trabaja en la oficina. Where? ¿Dónde sería siempre con tú? Where do? That sería aquí porque es ella, creo. Where does she? O no. ¿Qué le está preguntando? Si tu hija, ¿qué hace? Ajá. Ajá, sería where he, where she, where does she? Where does she? ¿Dónde está ella? Uh-huh. No, no. Tiene que ser la pregunta where the, where creo does, que sería where does your daughter ¿cómo se dice? Daughter ¿dónde hace ella? Porque la respuesta si dice trabaja, o sea la pregunta también tiene que llevar el complemento de trabajo, pienso yo. Where does where do you stay? Oh, where does your daughter work? Y él le contesta que mi hija trabaja en oficina. Y de ahí le pregunta de qué, ¿verdad? What does she work? ¿De qué trabaja? Y ahí él le contesta ella es contadora. Entonces sí es where does you doubt creo que uh-huh. Where does you your where does your you doubter work no sé cómo se dice your doubter what yes,
la de abajo sería what does she work? She do. La pregunta de ella es qué trabaja, ¿verdad? What does she work? She do sería no. No, creo que siempre does. What does she do? Yo creo que así como dice doing. What does she work? Sí, sé que trabaja ella. What does she work? Sí, sí, what does she work? Yo creo que se puede la dos. Bueno, esa es la tres, va. Dale para arriba, veamos la otra. Yo y yo, with fix. ¿Qué están haciendo ellos? Sería. Ma, entonces yo las anoté todas, Berelí y Fátima. Quiero ver la otra de las imágenes de la segunda. Ajá, es esta. La última. Esa es la última, ¿verdad? Sí, esa es la última. La otra de donde está la mujer. Ajá, esa. En la primera sería yes, I do. Ajá, exacto. Yes, I do. Yes, I do. Y la otra sería... Okay. Y la otra que dice... No, sería what do you do? What do you do, girl? Ajá. Escribe. No, solo sería what do you do? Sí, solo what sería. Solo what do you do? Entonces, dice I. I am server. Luego, where. En la B, ¿qué sería? Y ahí, en la B sería server. Yo, where do you... I am a server. Ajá, I am a server, sí. Ah, ok. Bye. El otro sí sería, where do you work? Ah. Y sería, I work at Paul's Coffee Shop. I work, ¿verdad? I found coffee shop. Ajá. Sería, ajá, donde le dice where do you work, ¿verdad? Ahí es la a work and Paul Coffee Shop. Ajá. ¿Cuál es la, esa, ese, cómo se llama? Aquí es donde dice, ¿verdad? How, la, no me acuerdo cuál palabra es la que va. Do you like your job? Do you like your how much okay. you like your job? How do you like your... Ahí en la respuesta sería I really like it. La otra dice
Do you what team like what time do you start work? Mm-hmm. I no sé sería, no sé si sería I am work. I am start work, no es. Sí, ajá. What time? 18. Sería, what time do you start work? Ajá. Start work. This, I. What time did you start work? I start work dating. Dice la nena que si le puede llamar al hombre del bote. ¿Y el nombre? Entonces sería I start work. Pero eso no es cierto. Okay, ¿sí? Start work thinking, ¿verdad? I start work at 8 a.m. Entonces le dijo que le dijera que era pero que era la que está interesada en el I finish esa contraseña. I finish. Y esa es la contraseña. PM. La muchacha del taller. Ok. Entonces sería, ¿verdad? What? Vaya, resolviendo las últimas tres. What time do you start work? Ajá. Luego sería, I start work at 8 a.m. Ajá. Y ahí sería, I finish. What time does he start work? He start work. He starts. Starts lleva S ahí. Starts. Sí. Estamos arriba. En la de arriba. Start. Creo que es los previos. No es verbo, bro. No es verbo. No, no es verbo. En finish. He start work and he finish. Finish at 16. Bye. La siguiente. Ahorita la comparto, quiero ver si puedo. Okay.
8 y termino a las 3. I start. At work. We finish. No, yo empiezo a trabajar a las 10 y sería. Y I finish at 3 p.m. ¿Sí sería? Yo creo que sí. Voy a darle para arriba. My brother. Really? Where does he? Where does he work? Where does he work? He does work. Él es un... He does at the new clothing store. Solo he does sería en la A. En la A. No sé. Pero aquí, como está contestando, creo que solo sería he work. He work, ok. Bueno, he worked. He worked at the new company store downstairs. La vez sería what? What does he work there? He does a security guard. He does. Sí, lo dejamos así. What does he work? He does security. He does have security. Eso sí, no sé. Okay, welcome back. Let's start working, right? Because of the time, we're going to move fast. So I will read and you pay attention and make correction. Please make correction. Ready? Here we go. Where does your brother work? Does your brother work? Remember, there are four parts. Question word, where. Auxiliary, does. Subject, your brother.
and verb work, four parts, right? They are absolutely necessary, the four parts. My brother, he works in a department store. What does he do? Question word, auxiliary, subject, verb. What does he do? He works in a store, in a shoes department. He's a salesperson. Number two, what do, oh, sorry. In this case, we're going to mention the name, right? What do Kelly and Pam do? What do Kelly and Pam do? What do Kelly and Pam do? Kelly and Pam are nurses and they work together too. Where do they work? Where do they work? They work at Springfield Hospital. So again, number two is, what do Kelly and Pam do, right? The second one is, where do they work? Okay, what do Kelly and Pam do? And where do they work? Number three, please. This is daughter, right? My daughter. Where does your daughter work? Where does your daughter work? Where does your daughter work? My daughter works in an office. What does she do? What does she do? She's an accountant, right? Number four. What do you enjoy? What do you enjoy? Do. What do, o yo and you, right? Si quieren cambiarlo de lugar, pues eso no es problema, okay. What do Joy and you do? What do Joy and you do? Joy and I, we fix computers. How do you like it? How do you like it? The company, right? Understand? Preguntas? Questions? ¿Así lo tenían o hicimos algunas correcciones? Más o menos, ¿verdad? Ok. ¿Se lo repito una vez más? Ok, number two. What do Kelly and Pam do? What do Kelly and Pam do? Where do they work? Where do they work? Three. Where does your daughter work? Where does your daughter work? What does she do? What does she do? Number four. What do Joy and you do? What do Joy and you do? How do you like it? How do you like it? Okay. Now let's go to the next one, please. Okay, good. Complete the conversation. It says, what do you, do you have a job? Yes, I do. And what, aquí me tapa. Vamos a tener que salir. Déjame un segundito. Me tapa aquí. Bueno, aquí lo vamos a leer. Ojalá que lo alcancen a ver bien, porque está un poco pequeño, ¿verdad? Okay, listen, please. Do you
have a job? Yes, I do. Oh, what do you do? What do you do? What do you do? I am a server. I am a server. I am a server. Where? Sí, creo que ya me alcanza a ver la pantalla, permítanme. Okay, yes. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Ahí le da dos elementos. Le da el question word y le da el sujeto, que es you, ¿verdad? Entonces ustedes solo van a poner el auxiliar y el verbo. Entonces eso sería, where do you work? I work at Paul's Coffee Shop. At Paul's Coffee Shop. Okay. How do you like your job? How do you like your job, right? Si se fijan, todos tienen cuatro. Question word, el auxiliar, tú andas, el sujeto y el verbo, okay? Good, let's continue. How do you work your job? I really like it. It's a great job. What time do you start? What time do you start work? Igual, lo mismo. Okay, I start work at 8 a.m. I finish at 3 p.m. Start, finish. Finish at 3 p.m. Okay, number two, ready? Vamos corrigiendo porque esto es rápido. My brother has a new job. A new job. Really? Really? Okay, como me está pidiendo, como me está diciendo aquí un lugar, entonces me voy a preguntar dónde trabaja. Entonces sería, where does he work? Where does he work? He works. Listen, and the question is where does he work? Work. In the answer, he works at the new clothing store downtown. What does he do there? What does he do there? He is a security guard. How does he like his job? Oh, I guess he likes it. Likes it. What time does he start work? He starts work at 10 a.m. He finishes. Aquí le agregamos la ES. Como termina en H, en CH, le vamos a agregar la ES. Finishes. F-I-N-I-S-H-E-S. Finishes. He starts, he finishes. Okay? Good. Any question? Preguntas? I have a question. Tell me. Start lleva S al final. Starts. Sí, porque en la 1 está hablando en primera persona, la mesera, ¿verdad? Entonces ella dice, I start. Porque con I no se le agrega una S. Y luego dice, I finish. Solo con la SH, ¿sí? Pero en cambio, en la segunda conversación, está hablando el security guard, es un él. Entonces le vamos a agregar ES, ¿sí?
y decimos starts, le agregamos la S en este caso, y finish, aquí es SH, yo había dicho CH, perdón, es SH, finishes, como termina en SH, le agregamos ES, recuerden la regla, ¿verdad? Cuando el verbo termina en S, Z, CH, SH, X o O, se le va a agregar una ES, ¿verdad? El ejemplo más común es do, does, go, go, sorry. Fix, fixes, watch, watches, y en este caso finish, finishes, ¿ok? Contesta eso su pregunta, tercera persona, recuerde, he, she, and it solamente. Sí, okay. Muy bien. Por eso es que en las dos conversaciones cambia. En una le agregamos S porque va con I y en la otra le agregamos, perdón, en una no le agregamos S porque va con I y en la segunda sí le agregamos la S. ¿Ok? Good. Now let's continue and finish. Good. Nuevamente me cubre aquí la... Cuando les comparto, aquí hay una barrita que me cubre. Voy a tener que dejar de... Déjenme un segundito. Ok, aquí está mejor. Ok. Now, pay attention, please, pay attention. Aquí creo que casi no llegaron, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar con la uno? Let's start with doing, please. Doing. Number one, please. Vaya, ese no lo hemos visto. Déjeme compartirle acá. Perdón, tenía el micrófono apagado. No hay problema, no hay problema, pero es que esa parte no la hemos visto. Este es así, miren. How many? Este sería, ¿verdad? How many? Entonces, nos vamos y decimos: How many nieces? How many nieces? How many nephews? Does she have? Yes. How many nieces and nephew? How many nieces and nephew? Does she have? Todo esto de nieces y many nephews, todo ese complemento del question word, ¿verdad? Solo es la introducción, es la primera parte. How many nieces and nephews? Y de ahí nos vamos a la segunda parte. Does, el auxiliar. She es el sujeto. Y have es el verbo. Y luego contesta. She has two nieces and five nephews. How many nieces and nephews does she have? No es has porque estamos usando el does, ¿verdad? How many nieces and nephews does she have? La segunda. Vamos a ver, Irving. How do you say how many in Spanish? ¿A cuántos? One. Ajá, sorry. ¿Cuántos sobrinos y sobrinas o sobrinas y sobrinos tiene ella? Ella tiene dos sobrinas y cinco sobrinos, ¿verdad? Ok. Number two, please, Irving. Sería where. Ahora vamos con el auxiliar. Where does he? Does. Where does his sister in-law? Where does his sister-in-law? Ya tenemos tres, solo nos falta el verbo. ¿Cuál sería el verbo, Irving? Do. No. Work. Porque no está hablando de ocupación, está hablando de trabajo, ¿dónde trabaja, verdad? Where? Okay, work. Does his, sister-in-law work. Sister-in-law work. Ajá, ¿dónde trabaja su cuñada, verdad? So, okay. Again. How many nieces and nephews does she have? Number two, where does his sister-in-law work? Okay, she works at a bank on Smith Street. Okay, number three, Tatiana, please. Number three. ¿Qué sería? How, what, or where, Tatiana? Where.
No, porque no. What? What? Ajá. What? Ya tenemos what's la. Your brother? No, no, nos falta el auxiliar. La... Wait, nos falta el auxiliar, Tati. Oh, sí. What do your brother? Does. What does your brother in law engineer? No, no, falta el verbo. Solo tenemos tres, Tatiana. What does your brother in law? Does your in law? ¿Cuál es el verbo? El verbo es. Sería work teacher. No, 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 no es work, porque no está diciendo de qué trabaja, está hablando de ocupación. ¿Das? Profession teacher. No, no, sería do. Tú, ah, sí, do. No es das porque ya es, utilizamos el auxiliar. Porque ya, exacto, sí. Sí, sí, así sería. Entonces, what does your brother in law do? What does your brother in law, sorry, do? Ahí están los cuatro. Solo tienen que ir verificando que estén los cuatro elementos, ¿ok? Y ya lo entendieron, si ya lo logran hacer. Ok, number four. Raúl, please, number four. Ok. Este está más difícil, así que, por favor, póngale atención. ¿Cuál sería, Raúl? Who's? Who? Who does? Ok. Ahí vamos a... Who does? Wait, ahí nos vamos a tener, Raúl. Vamos a la pizarra. Esto lo expliqué la vez pasada, pero es bien complicado entenderlo. A mí me costó muchísimo entender esto. Así que prestemos atención. Ah, perdón. Who works in a company? Vaya. Aquí estamos hablando del presente simple con who. ¿Vean? Aquí está el who, ¿verdad? ¿Sí? Decimos que es presente simple porque no está el verbo to be. Aquí no decimos who is works. No ponemos who is, ¿verdad? No. Por lo tanto, no estamos hablando del verbo to be. No estamos hablando del verbo to be. Siempre que hay un verbo en acción, que en este caso works, estamos hablando del presente simple. Del presente simple. Who works in a company. ¿Ok? Y tenemos esta. Who does doing work for. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de este who y este who? Ya les había dicho yo que son cuatro elementos, ¿verdad? One, two, three, four. Que es el question word, la palabra que lleva WH, todas las palabras que llevan WH, el auxiliar, el sujeto, y el verbo. Son cuatro elementos. Pero acá arriba tenemos la excepción. ¿Por qué la excepción? Sorry. Es la excepción porque aquí no usamos el auxiliar. ¿Y por qué no usamos el auxiliar? Y miren, aquí es work y aquí es works. Ah, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que quien está realizando la acción es el who. Esta persona que no sabemos quién es la que trabaja en una compañía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Yo quiero saber quién es esa persona que trabaja para la compañía, ¿sí? En la segunda, ya sé que quien trabaja es doing, porque aquí dice doing work. Aquí me está diciendo que doing trabaja. Pero ¿para quién trabaja? Él trabaja para alguien. Y ese alguien es un objeto. ¿Sí? Es un objeto porque él recibe la acción de doing.
Doing trabaja para esa persona, ¿sí? Entonces, en la primera estoy preguntando que quién trabaja, quién es ese sujeto. Y en la segunda pregunta, ¿para quién trabaja doing, ¿sí? Entonces, en la primera, el who es un subject, es un sujeto. ¿Por qué? Porque ese who es el que está haciendo la acción. Y en la segunda, el who es un object. Porque es el objeto de la acción de doing. El sujeto de la oración es doing. ¿Sí? Aquí está doing. Él es el sujeto, el que hace la acción. El que la recibe es who, que es lo que yo quiero averiguar, ¿verdad? Entonces, en una, lo que yo quiero averiguar, ¿quién es el sujeto? Y en la otra, ¿quién es el objeto? ¿Ok? Teacher, vaya, pero en la primera la traducción es ¿quién trabaja? En una compañía. En una compañía. ¿Y la segunda? ¿Para quién trabaja doing? ¿Para quién trabaja doing? Uh-huh. Y en la otra es ¿quién trabaja en una compañía? ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo para que... Espérame. Y entonces en la primera es ¿quién? Y aquí es ¿para quién? Ajá, o ¿a quién? ¿A quién? O sea, en la primera es ¿quién hace la acción? Y en la segunda es ¿quién recibe la acción? ¿Para quién? ¿Quién hace la acción y quién la recibe? Ok. Vamos a hacer otra, ¿verdad? Vamos a hablar de pisto aquí. Who gives money? ¿Quién da dinero? Ok. And who does... Vamos a poner aquí Carlita, que tiene dinero. Sacó la lotería, Carlita. Qué suerte. Tocó madera. Carla, give money. Ok. Vaya, la primera es, ¿quién da dinero? Si se fijan, este gives es la acción que realiza el who. El sujeto es who, ¿sí? Pero obviamente no sabemos quién es ese who, ¿verdad? Puede ser Pepito, María, no sabemos. Porque por eso estamos preguntando, ¿verdad? Pero es, dentro de la pregunta, el who es el sujeto, ¿sí? Y acá, Carla es el sujeto. Porque ¿quién realiza la acción? ¿Después de quién está el verbo? Después de Carla. La acción es give. Entonces, Carla realiza la acción. ¿Y quién recibe ese dinero? Alguien. No sabemos quién es ese alguien, pero alguien va a recibir ese dinero. Esa es mi pregunta, ¿no? Que ¿quién recibe ese dinero? ¿Sí? ¿Y por ahí cómo sería la traducción? Vaya, aquí sería ¿quién da dinero? ¿A quién da dinero? ¿A quién Carla le da dinero? ¿O quién recibe dinero de parte de Carla si lo quiere cambiar? Ay, aquí sí que es de interpretación usted. No es de interpretación. Es de saber quién es el sujeto. ¿A quién? Es de saber quién es el sujeto, ¿sí? Si usted sabe quién es el sujeto, ya la hizo. En la primera, ¿quién es el sujeto, Carlita? Who. Who. Porque después de who viene el verbo. En la segunda, ¿quién es el sujeto? Carla, porque después de Carla viene el verbo, ¿sí? Ajá. Entonces en la primera hay alguien que da dinero, no sabemos quién es, pero es ese alguien. Y en la segunda, quien da dinero es Carla. ¿Y quién recibe ese dinero? Alguien que no sabemos quién es. Ajá. ¿Sí? Vale. Ahora vamos a la estructura. Cuando el who es sujeto, no usamos auxiliar. ¿Ok? Atención. Cuando el who es un sujeto, no usamos el auxiliar. Es una excepción. ¿Esto es por qué? Porque no sabemos si es singular o plural. Porque el que da el dinero puede ser uno o pueden ser dos. No sabemos. Por lo tanto, si le ponemos el auxiliar, ¿qué vamos a poner? ¿Do o das? No sabemos, ¿verdad? Entonces mejor no le ponemos. Y como desaparece el auxiliar, el verbo cambia a tercera persona, miren. Gives. ¿Sí? Ahora, en el segundo ejemplo... Usamos el auxiliar porque el sujeto es Carla, ¿sí? Y aquí no le ponemos la S porque ya estamos utilizando el does aquí, ¿verdad? ¿Sí?
Y al final, quien va a recibir el dinero es who. Y aquí sí, cuando es objeto, ¿qué? Okay, esto es lo que quiero que anoten. Cuando es objeto, sí lleva el auxiliar. Cuando es sujeto, no lleva el auxiliar. Y cuando es objeto, sí lleva el auxiliar. ¿Ok? Ahora regresamos al ejercicio. Regresamos al ejercicio. Ya me perdí. Quiero ver. Aquí estamos ya. Ok, vamos. Ok, Raúl, hoy sí ya. Sería, how does... Ah, no, 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 no. Ok, momentito. Hay un verbo aquí, Raúl. El verbo es has, ¿verdad? Does he has. Vaya, pregunta. Antes del has, ¿usted ve un sujeto, ve un algo ahí? Un Pedro, un Juan, un she, un he, un no. They, un Juan, Carla. Raúl, ¿ve usted algo antes del has? No. Por lo tanto, el who es un sujeto. ¿Sí? ¿Y qué acabamos de decir del who cuando es sujeto, Raúl? ¿Lleva o no lleva auxiliar, Raúl? No lo lleva. No lo lleva. Cuando el who es un sujeto, no lleva auxiliar. Es la única excepción. De ahí todos llevan cuatro elementos. Esta es la única excepción. Entonces, pero who, solo who, brother. Solo who. Solo vamos a poner who. Y aquí está el verbo, has. ¿Sí? Si aquí fuera have y antes llevara Carla, por ejemplo, diría who Carla have. Bueno, sería algo ilógica la pregunta, pero esa es la idea, ¿verdad? ¿Sí? En este okay. caso, no es sujeto, es sujeto. ¿Ok? Good. So, the answer is, resumiendo, la respuesta es who. Who has okay. a twin brother. Good. Number five. Teacher, pero ¿por qué la respuesta es Paul does? Porque nosotros respondemos con la auxiliar del presente simple. ¿Y cuál es el auxiliar del presente simple? ¿Cómo es respuesta corta? No, ajá. It does. Si yo le pongo la respuesta completa, Carlita, entonces diría, who has a twin brother? Paul has a twin brother. Así sería, ¿va? Pero como aquí respondo en corto, Paul does. Paul does. ¿Mm? Uso el auxiliar. Recuerda que siempre que hay respuesta corta, el do o el does. Do o does. ¿Ok? En presente simple, por supuesto, ¿verdad? Entonces, por eso usamos el does. ¿Sí lo entiende, Carlita? Sí, sí. Sí, ok. Solo cuando le digo, does Ariel work in El Salvador? Yes, he does. No decimos, yes, he works. Yes, he does, decimos, ¿verdad? Ahora, sí. si yo le respondo largo, entonces sí uso el verbo. Where does Ariel work? He works, ahí sí uso el word. Works in El Salvador, porque la respuesta es completa, ¿verdad? Okay, Ariel, please, number five. La clave, Ariel, está a ver en la respuesta. Mire, Main Street. Main Street es un lugar. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Where. Where. ¿Qué sigue después del where? Study. No. El auxiliar where, no. sigue. Where does. Ajá. Where does he brother study in English? No, wait. Shh, relax. Okay, wait. Okay. I'm sorry, Ariel. Where does her brother? Y ahí solo me falta el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Study. No. Study, correcto. Study. Where does her brother study? ¿Por qué no studies? Porque estamos usando el auxiliar, ¿sí? Entonces no ponemos studies. Como dice her brother. No, teacher, como es her brother. Después. Porque no hay dos. Ajá, porque no hay. ¡Cling! Excelente, Ariel. Ya la hicimos. Ya hice el propósito de la noche. No, es que es bien difícil entender los cuatro elementos. What? I mean, where does her brother study? Son cuatro elementos, ¿verdad?
Aquí nos da solo el sujeto, entonces tenemos que dar los otros tres nosotros, que es el where, el auxiliar does, her brother, and study, right? Now, number six. ¿Quién sería? Vamos a ver. Tatiana, please. Excelente. Yo voy a traer mi sillón aquí también porque veo que Tatiana está bien cómoda ahí, ¿verdad? Con su cojín. Excelente, Tatiana. No. Very good. Okay, now, number six. Ahorita. Tatiana, le voy a dar una clave, Tatiana. Solo vea, Tatiana. El verbo, ¿cuál es el verbo? En las seis. Tatiana. El verbo es das. No es das, aquí se lo estoy señalando. Perdón, speak. Vaya, ¿lleva ese o no lleva ese? Sí, entonces. Ajá, entonces. Es un do. Vaya, la misma pregunta que le hice a Raúl. La misma pregunta es. Where do you speak? Vamos a ver, déjenme a Tatiana. No. No. Es la misma que la cuatro, Tatiana. Ahorita sí, porque estaba hablando del. Entonces sería who. Ajá, who. Who. Solo who. Excelente, very good. Solo who. Solo who porque speaks, ¿verdad? Ponemos speak. La S. Ajá. Ponemos la S porque no usamos auxiliar, ¿sí? El auxiliar, exacto. No se usa, ajá. ¿Por qué? Porque el who es el sujeto. Entonces ya dijimos que esta es la única excepción de que se omite el auxiliar. ¿Por qué? Porque ese who no sabemos si es singular o es plural. O plural. No sabemos si poner who do o who does, no sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, ponemos sin auxiliar. Who speaks? My grandfather. Entonces, como está hablando de alguien, es sí. mi abuelo, ¿verdad? Ok. Number seven, please. Teacher, yes. Eso es así como cuando uno anda de metiche, vea. Hey, ¿quién habla cinco lenguas? Qué mala, Carlita. No, no, es que fíjese no, que si no, no lo entendemos bien, vale, pero es así, como cuando uno anda como metichando. Snoopy quiere decir algo metidito, ¿verdad? Snoopy. Ok, number seven, Raquel, please. Vamos a ver si ya se recuperó del todo, Raquel. Me voy a vengar de ella, ¿verdad? Por... la carita que me puse. Ok, Raquel, no por ser. Ah, yo soy el malo. No sé. Raquel, yo soy el malo. Ah, vaya, está bien. Ajá. Quiero. No sé. Vaya, ahora le voy a poner el otro para que vea que no soy malo, mire. Vaya. ¿Se recuerda que dijimos que para decir cuántas sobrinas tenía, ¿verdad? Y sobrinos, habíamos que poner how many, ¿verdad? Porque habla de un número. Y aquí me habla de frecuencia, ¿sí? Cuando hagamos de frecuencia, vamos a poner este, miren. How often. ¿Con qué frecuencia, sí? Esto se lo valgo porque no lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, how many es cuántos. Y how often es, ¿con qué frecuencia? How often, vean cómo se escribe. How often. ¿Sí? Bye. Vámonos otra vez. Ok. Estamos aquí. Vaya, ¿cuál sería ahí entonces? How often. How often, ya tenemos el uno, ahora nos falta el segundo. Do you? Ya tenemos los tres. Do you? ¿Cuál sería el verbo? About. No. Abajo está el verbo. Okay. How often do you
see your ex-husband. And then I see him once a year, una vez al año, ¿verdad? Cruz, ¿verdad? Okay. Good. Very good. Now, finish, right? No puede ser, ya nos comió el tiempo, ya tenemos 25 minutos de retraso. Okay, let's go to the book, right? Vámonos al libro inmediatamente. Just give me a second. Solo voy a cerrar acá. Y nos vamos al manual. Let's go to the manual, right? Ah, no, perdón. Antes de ir al manual, todavía tengo que enseñarles algo. Sorry. Quisiera tener 20 horas con ustedes. Enseñarles todo, let me see. Ok, ya repasamos esta parte. Y ahora vamos a la página. Vamos a ver aquí. 64. Ok, aquí hay una conversación. Solo la vamos a escuchar para que ustedes vean cómo se utiliza el information question. Listen, please. No se escucha, teacher. Ah, no, perdón, ahorita entonces, perdón. Gracias. Qué bien que me avisaron. Me encanta que no solo se queden viendo también, ¿verdad? Porque es cuando el teacher la riega, pues, ahí me echa la mano ustedes. Permítanme un segundito. Ahora sí. Ahí estamos. Thank you. Ok. Thank you. Now, listen, please. Page 64, Exercise 2, Conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay. Very good, sir. Como los que vieron el partido de la Alianza del Águila, ¿verdad? Solo en la tele. Bueno, es válido porque no queríamos ir a contaminarnos, ¿verdad? Ok, now, listen. Let me show you this. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre, ¿verdad? Again, what do you do? What sports do you like? Cuatro elementos. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de ver? How many sería uno. ¿Cuántos, right? How many nieces and nephews, right? How many nieces and nephews do you have? ¿Sí? Y aquí tenemos otra pregunta. When do you play? When do you play? ¿Ok? Y por último, what do you mean? Cuatro elementos. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿A qué te referís? ¿Ok? Good. Now, let's look at this. Attention. Listen. Please, and pay attention. Page 65, Exercise 3, Grammar Focus. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Okay, class, listen. We make very specific question here, right? What sports? ¿Qué deportes? Hockey and baseball. And then we have the structure, right?
aquí van palabras agregadas a las palabras de question word, ¿verdad? La palabra que lleva la WH lleva agregada otra cosita como sports, often, many, time y todas esas partes van agregadas, pero siempre van en la pregunta, en lo que queremos preguntar, ¿sí? Vaya, y aquí estamos preguntando qué deportes. En la segunda, ¿quién? ¿Ah? ¿Con quién? Vaya, aquí está una pregunta bien interesante, miren. A Tatiana se lo vamos a hacer. Tatiana, ¿este who es sujeto o es objeto? Es objeto. Objeto, come on, Tatiana. Congratulations, that's it, right? Congratulations, ok. Sí, ¿por qué? Porque aquí aparece en you, miren. Y después del you va el verbo, ¿ve? ¿Sí? Si aquí who fuera el sujeto, dijera who plays baseball. ¿Quién juega fútbol? Baseball. Pero no, aquí me está preguntando con quién tú juegas béisbol. ¿Con quién tú juegas béisbol? La pregunta no es quién juega béisbol, sino que con quién tú juegas béisbol, ¿verdad? Muy bien. Y entonces le dice él que juega con algunos amigos. Where, ¿a dónde? En el Hunter Park. How often, ¿con qué frecuencia? Twice a week, dos veces por semana, dice. ¿Y when, en qué tiempo, verdad? ¿En qué extensión de tiempo? Los domingos. Aquí no dice Hunter Park, aquí no dice Pepito, María. Aquí dice tiempo, ¿verdad? Sunday. Y aquí nos dice a qué horas. What time do you start? At 10 o'clock. ¿Sí? ¿Se fijan cuál es la diferencia aquí? Pero todos llevan, miren, sujeto, verbo, perdón, auxiliar, sujeto y verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto. Todos llevan la misma estructura. ¿Ok? Good. Any question? Ok. La clave está en saber qué estamos preguntando, ¿verdad? Si estamos preguntando sobre quién, sobre qué frecuencia, a qué horas, con quién, por qué, de quién, tantas preguntas, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver el manual. Let's check the manual. Ok, page number 30, la página número 30. Los que tengan su libro ahí, por favor, a la mano, lo hayan impreso. En la página número 30. Déjenme ver por aquí si la puedo mover. Bueno, ahí está. 30. How to use simple present information question. Ya dijimos que se llaman information question porque preguntamos sobre una información específica, ¿sí? Y también reciben el nombre de WH porque llevan WH. Miren, todos llevan WH, ¿ve? Todos llevan WH. Esta la lleva al revés, ¿va? Pero siempre lo lleva. La W y la H. La W y la H. Todos lo llevan. Por eso recibe dos nombres. WH questions y también recibe el nombre de information question. Vaya, ¿qué me está preguntando? What do I do? ¿Qué es lo que hago? Superviso. Where do you work? ¿Dónde trabaja? En un accounting department, departamento de contabilidad, right? When do we go to meet? ¿Cuándo? Aquí también podemos hacer la pregunta, how often, con qué frecuencia, miren. Two times a week, dice. How do they plan the marketing? ¿Cómo, de qué forma planifican el marketing? Ellos investigan al cliente, las necesidades del cliente, dice. ¿Y a qué horas? Vean qué específica es la pregunta. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 o'clock. Vaya, vamos a ver. Vamos a hacer estas preguntas. Y a ver si se nos quedó. Vamos a comenzar con Fátima. Hello, Fátima. Hello.
Llamando a Fátima. Llamando a Fátima. Fátima, Cibrián. Are you there? Are you there, Fátima? Okay. Se nos ha cortado la comunicación. Okay, let's talk to Estela Veralí. Miss Sigüenza Figueroa, please. Are you there? Yes. Hi, teacher. Hi. Okay, now, let's make the first question, Fatima. Notice that I say every Friday. Vaya, aquí está la clave, Estela. ¿Qué es every Friday? Vamos aquí a los ejemplos. ¿Es un algo? ¿Cada viernes? Sí, sí. Yo sé qué es, pero me refiero a... Es tiempo. ¿En qué categoría? Ah, correcto. Entonces, what es qué cosa, where es qué lugar y when. Aquí también podemos poner how often. También podemos poner how often, pero vamos a poner when, ¿verdad? Entonces, comencemos aquí con la pregunta, por favor, Estela. ¿Cuál sería la pregunta entonces? ¿Cuál palabra de estas vamos a usar? When, correcto. Si quieren la copiamos, ¿verdad? When, ahora nos faltan tres elementos. Ya dijimos que habían cuatro elementos, ¿verdad? ¿Ok? Estamos hablando del sujeto I. Por lo tanto, el sujeto que vamos a usar es you, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Sigamos con la pregunta entonces. Where? Where you? No. Después viene el auxiliar. Ah. When do you? When do you? Ajá. When do you? Aquí está el verbo. Mira, aquí está el verbo. To write. Okay. When do you? When do you? When do write? No. Do you? Do. Ah, okay. When do you to write a report Bueno, podemos hacer las dos formas. Tienes razón, Estela. When do you have to write? Ah, okay. Ajá. When do you have to write? Yo quería que me pusiera solo el verbo write para hacerlo más fácil, ¿verdad? Pero vamos a usar el verbo have. ¿Sí? Y lo demás okay. Lo ponemos como complemento, ¿sí? To write. Vaya, nuevamente. When do you have to write a report about the production every Friday? When do you have to write a report about the production? Hasta ahí, deténgase. Ajá. Hasta aquí. Ah, ok. When do you have to write a report about the production? Excelente. Y respondemos que lo tengo que escribir ese reporte cada viernes, right? Okay, now. Fátima, are you there? Bueno, entonces vamos con Walter, please, Walter. Yeah, where, de entrada, ¿verdad? Excelente, Walter, where, porque nos está hablando de un lugar, ¿sí? Nos está hablando de un lugar. Vaya, vamos, Walter. Where do you work? Come on, claps to Walter. Thank you, Walter. Excellent. Where do you work? Como decimos que es un lugar, el edificio azul, ¿verdad? Blue building. Entonces usamos where. Where do you work? Okay, now. Doing, please. Aquí el sujeto es María and I. Entonces vamos a preguntar María and you. Lástima que no se conectó María, ¿no? Porque okay. Hemos usado de ejemplo. María and you, ¿verdad? What time, María and you? No, pero le faltó el auxiliar. What does... What do Maria and you? Uh-huh. What do Maria and you?
No, no, what time, perdón, what time? What time do Maria and you? Start working. Start working, my goodness. Si es que después de esos ejercicios tremendos que hicimos, estamos bien afilados ahí, Dubin. Excelentoso. Congratulations. Ok. At least it's power. Ah, ok. Para... sueño da fuerza. Sí, cabal, cabal. Bueno, sigamos, que solo nos faltan 20 minutos. Come on. So, where do Maria and you? No, no, sorry. What? Excuse me. What time do Maria and you start working? What time do Maria and you start working? Okay? Next one, right? Irving. La siguiente. Sería when, teacher. Permítame que ya me salté de aquí. Sí, ya me perdí. Permítame un segundito. Okay. Sorry, permítame aquí. Vamos a conectar el poder aquí que la batería me está raneando. Así es más. Ok, ahí estamos ya. Ok. Aquí dice design, mire, diseñar. Es parecido a esto, mire. Supervise. Supervisar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Sí. What do I do? O what do you do? O what do they do, ¿verdad? Supervise. A esta se parece. What do they do? Ajá, pero en este caso es we. El pronombre que vamos a usar es you, ustedes. ¿Qué hacen ustedes? Entonces vamos a usar, Irving, you, ¿verdad? Vaya, what la... do you do? What do you do? Excelente, Irving. What do you do? Se une a la cadenita de respuestas excelentes aquí, ¿verdad? Carla, please. Next one. Vale, le voy a dar la clave. Le voy a dar la No. Carlita, vea, aquí está la clave, mire. Uh-huh. Este no lo hemos visto, pero yo estoy seguro que usted sabe cuál es. Because. Vale, vamos a ver. ¿Cuál es la why? Why. Excelente. Why. Quiere decir uh-huh. por qué. Pero uh-huh. why, vamos a escribirlo aquí rapidito. Why es la pregunta, ¿sí? Y la respuesta es because. Why does... Why does Fátima study English? Right? Study English. Ok, ¿por qué está estudiando Fátima inglés? Y respondemos, because she likes it. Porque a ella le gusta, ¿sí? Entonces tenemos why, el auxiliar does, el sujeto y el verbo. Cabal los cuatro, ¿eh? Information question word, auxiliary, subject, and verb, right? Okay. Ok, now, ahora, ¿cuál sería la pregunta, Fátima? Why? Permítame un segundo, voy a regresar al manual, aquí estamos. Ok, yes, why? Why do they have a meeting? Ah, ok, why do they have a meeting? They have a meeting because we talk about the inflows and outflows, las entradas y las salidas, ¿verdad? Ok, ahora vamos a un ejercicio rapidito y sencillo, right? Aquí decía hacer preguntas, pero ya hicimos bastantes, así que vaya, aquí está una conversación. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why?
Why? Because I need someone to help me move some boxes. Necesito alguien que me ayude a mover algunas cajas. Can you do me a favor? Sure. What is about this? Claro que sí. ¿De qué se trata? Entonces dice Albert, I'm not sure. Sorry. What does Mr. Reese have to do that day? Entonces aquí tenemos what does los cuatro elementos otra vez, ¿ve? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? ¿A qué horas termina de trabajar los jueves? ¿Ok? Ahora vamos al el ejercicio. Este está súper fácil, ¿verdad? Ok, let me see. ¿Quién me va a ayudar? Raquel, please. What do Albert or what does Albert? What does Albert? What does Albert have to do? Y otra vez, miren, information, question, word, auxiliary, subject, and verb. Los cuatro elementos están ahí. Ok, Josué. Why do or why does Kevin? Why does? ¿Por qué necesita ayuda Kevin, verdad? Yeah. Why does Kevin need help? Otra vez, miren, question word, auxiliary subject, and verb, right? Okay, now, doing, number three, please. How do you... No, number three. La número tres. How do... No, who? Who do you think is going to help Kevin? ¿Quién le va a ayudar al pobre Kevin, verdad? Doing. Esta parte es bien complicada, ¿verdad? No se preocupe si no sabe la respuesta, pero vamos a ver si la sabe. Okay. ¿El who es un sujeto o es un objeto? Es un objeto, correcto. Porque cuando es objeto, hay otra persona. Tú. El sí. You está aquí. Este es el sujeto. Uh-huh. ¿Ok? Si aquí eliminamos todo esto, dijéramos, who thinks? ¿Quién piensa? Uh-huh. Ahí sí sería, pero como no es así, aquí hay un alguien más, ¿ve? Aquí hay un chute. Uh-huh. Hay un chute que está en medio. Y dice, you think, right? Ok, excelente, vamos. Hoy voy a dormir tranquilito, ¿verdad? Todos han aprendido la lección. Ok, now, Raúl, please, number four. What do Mr. Reese do or what does Mr. Reese do? What does? Cling! Very good. Entonces, vamos al último ejercicio del libro. Y sí, quizás este lo voy a dejar de tarea porque quiero ver la plataforma, ¿verdad? Si no, nos vamos a atrasar demasiado. Vaya, practiquemos, dice. Repeat after me, please. Page 32, página 32. ¿Sí? Primera vez que les voy a dejar tarea en el libro. Vaya. Es porque no quiero retrasarlos en la plataforma, porque aquí la base de todo es la plataforma. No se les olvide, ¿verdad? Esta tarea es solo para mí. Así que mañana la vamos a discutir. Pero ahorita, practiquemos. What does she do on Saturday and Sunday? She visits. ¿Qué es lo que hace? Ah, visitar. Visit. Aquí está, ¿verdad? Where does he go on Tuesday? ¿A dónde va? A la headquarters es la oficina central. La oficina central de la compañía. Sorry. Which. Ah, aquí está un nuevo elemento. Miren, which. ¿Cuál? ¿Cuál departamento supervisa tu jefe? Or both supervises the marketing department. Aquí nos está dando la opción, miren. The marketing department, right? Which, aquí está la respuesta de cuál. Podemos usar what, pero which es very bien específico, right? Y por último, what time? At 9 o'clock, right?
Entonces aquí es lo siguiente, van a ordenar estas preguntas, ¿verdad? Solo que aquí no tienen el auxiliar, miren. Entonces ustedes se lo agregan, oigan. Vaya, voy a preguntar este ejercicio el otro mañana, ¿sí? Y si no lo logro preguntar, lo vamos a hacer en las sesiones de tutoría para que, ¿verdad? Individualmente me contesten los chicos que voy a tener en tutorial, ¿ok? Good. Ahora vamos a la plataforma rapidito. Let's go to the platform. Ahorita mismo les comparto. Let me see. Ok. No me quiere abrir la plataforma. Sorry. Voy a abrir una nueva ventana. Tal vez hay un problema ahí. Ahí estamos ya. Yes. Estamos en la sección 3 ya, ¿verdad? Where do you work? Where do you work? Ahí está abriendo ya. Ok. Tenemos la videoconferencia 11 de ayer, ¿verdad? Aquí estamos, miren. Ahí estoy yo, ahí está Noé, Dwayne, Tatiana. Ahí estamos, ¿verdad? Es la videoconferencia de ayer para Josué, ¿verdad, Josué? Aquí si quiere ver la videoconferencia, ahí está sus órdenes, ¿verdad? Ok, pero ahora estamos en la videoconferencia número 12, así que vamos a ver la 2. Good. Tarea 1. What do I get a newspaper at the shop? ¿Qué es at the shop? Doing. ¿Es una actividad? ¿Es un lugar? ¿O es tiempo? Tiempo, teacher. ¿Tiempo? ¿Es un lugar? Es un lugar, at the shop, en la tienda. Ajá. At the shop. Yes. Ajá, es un lugar. Entonces, no me vayan a decir, porque esta pregunta es retórica. ¿Cuál de estos tres vamos a usar? ¿Verdad? What, when, o where. Ya sabemos, ¿verdad? Yo sé que todos lo saben, pero no lo puedo decir porque no está permitido. Entonces, utilicen el question word apropiado. Ok, number two. The game start on Sunday. ¿Qué es on Sunday, Tatiana? ¿Tiempo? Tiempo. Correcto, Tatiana. Entonces vamos a ver, vamos a usar when, which o why. ¿Cuál de los tres vamos a usar, verdad? Ok. Por último, my brother. Josué, ¿qué es my brother? ¿Es tiempo, lugar, persona, razón, forma? ¿Qué es my brother? I'm sorry. Persona. Es una persona, correcto. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Who, what o where? ¿Sí? La número 4. Play the guitar. ¿Qué es play the guitar, Raquel? ¿Es una actividad? ¿Es un tiempo? ¿Es frecuencia? Una actividad. Una actividad es un algo, ¿verdad? Un algo, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces, ¿cuál de estas vamos a usar? ¿Sí? Ok. Ahora voy con Carlita. By bus. ¿Qué es by bus? ¿Es un tiempo, un lugar, una forma de transporte, una manera de transporte o una persona? Es
como una forma de transporte. Es una forma de transporte, es uh-huh. una manera, una forma. Manera. Ajá, manera o forma de transporte, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿cuál vamos a hacer? How, which o when, ¿verdad? Ahí ustedes responden, ¿sí? Bye. Ya tenemos la tarea número 11, ¿verdad? De la videoconferencia de ayer. Ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Questions? ¿Preguntas? Fíjense que todas las preguntas llevan los cuatro elementos que dijimos, ¿verdad? El WH word, que aquí es el que nos está preguntando el ejercicio. El auxiliar, en este caso es does. El sujeto, en este caso es the game, miren. Y el verbo, ¿eh? ¿Sí? Estas son las preguntas más complicadas, pero son las que nos entendemos cuál es, dónde va el auxiliar, dónde va el sujeto, dónde va el verbo, ¿sí? Entender estas preguntas nos va a dar una gran base para aprender los demás temas, ¿ok? Now, si no hay preguntas, vamos a la tarea de ahora, right? Instructions, es unscramble the question. No les quería decir, pero este ejercicio se parece al que está en el libro, ¿verdad? Unscramble quiere decir ordenar. Está desordenado, entonces lo que vamos a hacer nosotros es ordenarlo, ¿sí? Aquí está completito. Los cuatro elementos están, ¿ves? Si ya nos aprendimos los cuatro elementos, ya le hicimos con este ejercicio. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuál es el primer elemento? Vamos a ver si nos acordamos. ¿Cuál sería el primero? Question word. El question word, ¿verdad? El primero sería what, where, when, how, which, why. Ese sería el primero, ¿sí? Entonces aquí vamos a buscar la pregunta, la palabra que lleva WH, de todas estas. Hay una palabra que empieza con WH, ¿verdad? Es bastante obvio, pero no se los puedo decir, ¿verdad? Ok, después, ¿cuál es el segundo elemento? Vamos a ver. El auxiliar. El auxiliar. Do o does. Do o does. El tercer elemento. Subject. The subject. ¿Qué puede ser? She, he, they, María, Pedro, Juan, Ariel, etcétera, etcétera. Tranquilo, Ariel, que no escuchamos nada ahí, no se preocupe. Vaya, bien. Y el tercer elemento. El cuarto elemento, no, perdón. ¿Por cuál vamos? Ya me perdí. El número tres, ¿cuál sería? Por estar bromeando con Ariel. El número tres, ¿cuál sería? So. El sujeto, perdón, sí, ya lo habíamos dicho entonces. ¿Y el último cuál sería? ¿Cuál sería el último? Verbo. El sujeto, no, el verbo. Verbo. Ok. WH word, auxiliary, subject and verb. Ahí está, si nos aprendimos eso, ahí estamos. Todas llevan lo mismo, miren. Todas llevan lo mismo. ¿Comprende? Do you understand? Yes. Ok, class. Thank you very much. Perdón que lo llevé corriendo, pero esta clase sí estuvo bien intensiva, ¿verdad? Do you have any question? Any extra question before we finish? No. Ok. Les recuerdo entonces que tienen que hacer en la plataforma las dos tareas, la de ayer y la de ahora. Y que para mañana estamos con los siguientes chicos. Raúl, Duwin, Walter y Alejandro Rodolfo, Fátima. ¿Ok? Raúl va en el primer turno que es de 10 a 10 y 10. Ok. De 10 a 10 y 10, sí sería. Ok. Luego van
doing de 10 y 20. De 10 y 20. Ah, permítame. Si está traslapado el horario, ¿no? Entonces, Raúl sería de 10 a 10 y 10. Duwin de 10 y 10 a 10 y 20. Walter de 10 y 20 a 10 y 30. A Alejandro, ojalá que se conecte. De 10 y 30 a 10 y 40. Si no, con Duwin nos quedamos 20 minutos, si él quiere. Y de 10 y 40 a 10 y 50 va Fátima. Y si Fátima quiere quedar conmigo hasta las 11, ¿verdad? At your orders. Sir, just sir. Ahí estamos, ¿verdad? Ok. Have a good night. Any extra question? ¿Alguna pregunta extra? ¿Extra questions? Good night. Okay. Ah, la lista, perdón. gracias, Raquelita. Ok. Ya la perdonamos por eso. Ok. Doing. Present, teacher. Estela. Present. Fátima. Fátima. Irving. Present, teacher. Jesús Ariel. Present. Josué. Present. Carla. Present. María Guadalupe. No, ok. Noé Nilsson. Noé. Ah, no, soy Noé, no estuvo, perdón. Raquel. Present. Raúl. Present. Tatiana. Present. And Walter. Present. Okay, thank you very much. Have a good night. God bless you. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.